Bueno, mi nombre es Nedy Varela, en este momento soy la presidenta de la Sociedad Uruguaya de Médicos Escritores. Esta sociedad se fundó en el 2017 y nuclea a todos médicos que amamos de alguna forma la literatura y los textos humanísticos. Apuntamos a convertirnos en una sociedad multicultural donde ya se están sumando médicos, fotógrafos, pintores, músicos. O sea que nos vamos a constituir en algo muy significativo que abarca la labor del médico y a su vez sobrepasa esa frontera apuntando a lo cultural. Nuestro primer libro es Médicos con Pluma y de este libro es que le vamos a leer textos de 36 médicos que han participado de Montevideo y del interior. Voy a leerles en este momento Cuestión de oído. Desde las primeras clases de piano, Serafín mostró un gusto bárbaro por el violín. Tanto le gustaba el instrumento que el padre, desesperado por el oído musical de su hijo, le pagó clases de batería por correo. Pero Serafín ya casi no descansaba, pensando en tocar el arpa. Y se sentía frustrado al ver cómo le sonaba el trombón. Decidido a seguir cultivando su oído, Serafín se inscribió por internet para tomar clases de triángulo. Como el profesor no llegaba a su domicilio, se entretenía tocando el clavicordio del abuelo. En los breaks, arremetía con el laúd y el palo de agua, que en general le sonaba con un ritmo bastante seco. En su búsqueda incansable, Serafín consultó al Instituto Meteorológico para ver si el sonido seco de su instrumento se debía a la sequía o a la falta de riego. De noche, se dedicaba de lleno al contrabajo, que lo hacía muy feliz, pero terminaba con dolor de espalda. Cuando por fin se acomodaba en la cama para lograr el sueño, tocaba un solo de flauta dulce. Por suerte, no lo hacía durante mucho tiempo, porque el médico le aconsejó cuidarse y evitar el sobrepeso. Historia de un bolsillo. Remontándonos en la historia, un bolsillo siempre fue un bolsillo, aunque los primeros hombres nunca lo necesitaron porque era gente bastante escasa de ropa. Con el avance del tiempo, ya los bolsillos empezaron a abrir sus bocas. En sus comienzos fueron de mayor tamaño y se usaron para transportar cosas tan insólitas como un niño o un pedazo de búfalo recién cortado sobre el lomo de un caballo. El hombre siguió avanzando. Las túnicas de los romanos eran muy elegantes, sin bolsillos. Lamentablemente, esto duró mientras existió el trueque. Luego, el bolsillo se conmovió brutalmente con la aparición del vil metal que tintineaba. El dinero pasó a guardarse en él, aunque también se usaron los morrales y otros orificios con paredes, recuérdese a Papillón. Todos estos lugares oscuros y lóbregos albergaron la riqueza del hombre. Con el tiempo, la riqueza dejó de estar en el corazón y pasó al bolsillo. Si ubicamos geográficamente el corazón, veremos que siempre está por encima del bolsillo, pensó un sastre aún con esperanza, mientras que otro sastre ya estaba inventando los bolsillos internos del saco muy próximos al corazón. Las amadas más apasionadas dejaron de escuchar el dulce canto acompañado de la cítara de su amado y miraron su bolsillo. Los guerreros más feroces, valientes y aguerridos dejaron caer sus armas mirando el bolsillo lleno de monedas que podían comprarlos y que casualmente eran del bolsillo enemigo. No solo ha sido usado para poner dinero, por suerte, también sirvió para ocultar las cartas de los amantes, las piedras que le iban a arrojar a una ventana, la onda que apuntaría a la primera paloma despistada que se quedase quieta en la plaza, la goma nueva robada en la escuela al vecino de banco, la carta de amor escrita a la maestra, los primeros preservativos, los cigarros comprados sin permiso y la mano que le negamos al amigo.
pero siempre el bolsillo, durante todas las épocas, supo mantenerse fiel a su historia. Esta característica lo ha hecho un ser que, a pesar de estar siempre con la boca abierta o cerrada, oculto o a la vista, grande o pequeño, bordado o sencillo, mantiene en su fondo la pelusa inocente, como de un recién nacido, escondida como un tesoro. Las llaves del auto. Como todos los martes, mi mujer tomaba su guardia en un CTI a las 8 de la noche. Un rato antes pasamos por un supermercado a comprar algunas cosas. Guardamos las bolsas en la valija del auto. La dejé en el sanatorio unos 10 minutos antes de las 8. Al volver a mi casa, paré justo frente a la puerta. A medida que sacaba las bolsas de la valija, las iba poniendo en la calle atrás del auto. Una última bolsa, en el fondo, me obligó a meter medio cuerpo dentro de la valija. Alcancé la bolsa, la dejé en la calle y, sin terminar de incorporarme, cerré la tapa. Me quedó una punta del saco adentro. Empecé a tirar del saco suavemente para no romperlo. Recién lo había comprado. Iba saliendo fácilmente, pero de pronto se trancó. Todavía agachado, porque mi saco me impedía incorporarme, busqué la llave para abrir la valija. No la encontré en ningún bolsillo. El llavero con las llaves del auto y de mi casa había quedado en el bolsillo atrapado en la valija. Ya estaba oscuro. Yo, agachado atrás del auto, daba la impresión de que quería violentar la valija, lo que era cierto. Al cabo de algunos minutos decidí zafar del saco, contoneándome a la manera que después copiaría Mr. Bean. Lo más difícil fue liberar el primer brazo. Cuando lo logré, giré el cuerpo y, ya dueño de la situación, fácilmente saqué el otro brazo. Me pude incorporar. El saco quedó trancado, parte dentro de la valija y el resto colgando afuera. Las bolsas en la calle. No tenía dinero ni las llaves para entrar a mi casa. Vivíamos en un apartamento en Bransen y Salterain. No tenía garaje. Guardaba el auto en una estación de servicio sobre Bransen, a una cuadra. En esa cuadra, entre mi casa y el garaje, se paseaban varias prostitutas que trabajaban en una casa de citas que aún existe. Siempre fueron muy respetuosas y nos conocían a mí y a mi esposa. Nos saludábamos. A pesar de ser una calle oscura, la cuadra era muy segura. Alguien me explicó que donde andan putas, no andan chorros. Una de las muchachas se acercó a ver qué pasaba porque mi actitud le pareció sospechosa. Le pregunté cuánto cobraba por media hora. Le pareció rara mi pregunta, pero debía estar acostumbrada a que cualquier cosa podría pasar. Me dijo que la tarifa mínima era por una hora. Acepté sin chistar lo que me pidió y la dejé, sorprendida, en la calle, al cuidado de mi saco y las bolsas. Tomé un taxi en 18 y me fui hasta el sanatorio donde estaba mi mujer. Le pedí su llave del auto y plata para el taxi y para pagarle la hora entera a la prostituta. Me dijo que quería ser escritor y de las vicisitudes que debió atravesar para conseguirlo. Nombre: Martín Iribarne, médico, jubilado, 83 años, bastante sano, solo presión, controlada, amlodipina, 5 miligramos día, tenía extrasístoles, indicación, bisoprolol, 5 miligramos diarios, suspendió café, mate, té, Coca-Cola, desaparecieron las extrasístoles. Ahora podría escribir, tendría tiempo, siempre quiso escribir eso, se lo propuso con énfasis, con perseverancia. Desde primaria, los libros lo decían, persevera y triunfarás. Descendiente de vascos, empeñosos, tozudos, no cejaría, constancia, siempre tuvo, en la carrera, el trabajo, la vida. Escribió poesía cuando joven, iba a Facultad de Humanidades. Allí había poetas, narradores, promesas a futuro. Muchos llegaron, él quemó todo. Nunca se arrepintió,
de cremar su obra. No era creación, solo contagio del clima de humanidades. Creyó ser poeta hasta que reflexionó. Dijo, no puedo, no me sale, esto no es para mí. Agarró un fósforo, a la mierda sonetos en decasílabos, cuartetas, redondillas, serventecios. Ahora intentaría cuentos. Algunas ideas tenía, llegó a plasmarlas. Una buena amiga, colega, le publicó algunos. Eso lo animó. Intentó un cuento largo o novela corta. ¿Nouvelle? Encontró una editora accesible. El librito se publicó. A la presentación fueron invitados amigos y dos pacientes agradecidos. Ese día se vendieron algunos ejemplares. El ejemplar que compró uno de los pacientes nunca lo terminó. El otro paciente lo regaló sin leerlo. Los que fueron a librerías allí quedaron para siempre. Nadie se interesó. Iribarne se sintió apoyado y tolerado por la editora. La apabulló con su afán productivo. Ella le habló de sus múltiples ocupaciones. Le explicó que por eso demoraría en darle una opinión. Sin embargo, acababa dándosela antes de lo que él hubiera imaginado, siempre con infinita bondad. «Escribís bien», le dijo. «Tenés algunas reiteraciones». Le hacía correcciones. «Esta aclaración que pones distrae al lector. Hace frases muy largas». Iribarne se sorprendió del comentario. Mientras lo oía, repasó mentalmente sus tiradas que en principio no le parecieron corresponderse con la descripción que ella había hecho, aunque una vez repuesto del impacto que la opinión de la editora le produjo, reconoció haberla sentido como crítica, lo cual pudo haber nublado su entendimiento, llevándolo a vivenciarlo como injusto con su producción. Pero una vez calmado, entrado en razón, recuperado el espíritu objetivo, el juicio justo, reconoció que el comentario podía ser pertinente. Entonces, despojado de toda susceptibilidad, acabó por aceptar que probablemente sus frases fueran en realidad demasiado largas, provocando el cansancio del lector, lo que lo obligaba a repensar su estilo para no aburrir a aquellos que con inocente buena voluntad se acercaran a su prosa en busca de una lectura que, aunque amena, no dejara de ser ágil. Se hacía imprescindible entonces que a partir de ese momento se enfocara con toda su energía a escribir frases más breves. No desconocería la advertencia, la tendría en cuenta. En los diálogos del drama que intentaba escribir, cuidaría la extensión de los mismos. La madre, nena, la hija, sí. La madre, ¿estás pronta? La hija, no. La madre, apúrate. La hija, ya va. La madre, dale que es tarde. La hija, me pones nerviosa. La madre, ufa. La hija, ufa qué. La madre, que no demores. La hija, ufa. La madre, ufa qué. La hija, ya estoy. Iribarne terminó su drama. Lo presentó en varios teatros independientes, también en algunos profesionales. Las respuestas fueron coincidentes en casi todos, salvo dos o tres. Esos no avanzaron de la tercera página. Los demás fueron contundentes. Diálogos exageradamente breves e inconsistentes, apartes al público extensísimos, intrincados. Costaba a los actores decirlos, al público mucho más entenderlos. El médico vasco persistió. Su vocación era fuerte. La tenacidad, una virtud. Escribiría pese a quien pese. La narrativa era su fuerte. Concluyó un tomo de cuentos. Las editoriales que visitó no se interesaron. La mayoría carecía de tiempo para nuevas lecturas. Algunas ya tenían suficientes proyectos. Unas pocas aceptaron el manuscrito, pero lo devolvieron sin abrir. Iribarne, por un instante, nada más, deploró haberse jubilado. El trabajo fue la excusa perfecta. No escribía por falta de tiempo. Hasta que se hizo la luz. Alguien presentó una idea en el sindicato médico, crear la Sociedad de Escritores Médicos. Se discutió el nombre, se hicieron múltiples reuniones, presentarían la idea al Ejecutivo. Había que escribir una carta con el pedido. Iribarne se ofreció. Los compañeros dijeron que era muy larga. Tendrían que hacerle recortes. El mortero. Machaca y machaca mi mortero esta mezcla afrodisíaca de ajo y perejil. Evoco a la abuela Alejandra, golpe tras golpe,
en su mortero traído desde la lejana Estambul. Aún permanece en mis oídos el retumbo que causa el pilón al caer, surcando mi memoria. Veo de atrás a la abuela moviendo su brazo derecho, firme y extendido, como cae el hacha con furia y sin piedad sobre el gigante de abedul. En este machacar de ajo, perejil y romero, el pilón se quiebra y enjuga sus lágrimas. El mortero está herido por dentro, pero hercúleo por fuera, tenaz y violento, vigoroso y robusto. Ahora descansa en el estante de mi cocina. A veces dejo la puerta de la cocina abierta y una vela encendida para que la abuela Alejandra pueda encontrarme. El estanque. Un día me fui y no regresé. Ahora no sé dónde estoy. La certeza es un aspecto ajeno a mi vida. En aquella época yo no era, pero eso no es lo más importante. ¿Cuántas veces no fui lo que quise ser? Incontables. Dice que era un pez nadando en un estanque de agua clara y quieta, y el agua no me ofrecía ni la aventura de pasar bajo la sombra de una hoja de otoño, ni más claridad, ni algo distinto a seguir nadando de aquí para allá en círculos. Nada quería ni nada pedía. Agua y algún pez acompañando mis movimientos y sin sentido. Los días pasaban y todo permanecía igual, como el preámbulo silencioso de la muerte, que no solo no deseaba, sino que ni siquiera sabía imaginar. Eso era la vida y así sería si no hubiera tomado la decisión. Durante años yo seguí siendo quien no era. El muchacho que no era, que no haya confusión, no que no quería ser. Mi hermana mayor decía que estaba loco, nunca la contradije. Podía ser, yo desconocía tanto lo que quería ser como lo que era. Aclaro, pues entonces tenía 17 años, ahora creo tener más del doble. Como esta oscuridad que me hunde no requiere estrellas, puedo despacharme sin vergüenza. Insisto, esto del tiempo no es lo más importante. La soledad y por consiguiente el lento aprendizaje de la vida en solitario hace que uno se vuelva experto en ciertas inutilidades. Hablo de mirar con precisión, observar todos los detalles menos importantes, las diferencias intrascendentes, los matices. El cambio imperceptible de las manchas rojas de la luna, el halo violeta de ciertas flores linderas al estanque, los reflejos de agua después de la lluvia. Aquí es una soledad sin ataduras. En la actual, yo soy el animal escondido y la cueva que lo esconde. La luna y el brillo de la luna en los ojos que no veo pero sueño. El cielo sin estrellas y el mar que escucho a lo lejos y que avanza. ¿Dónde estaba mi salvación? ¿En mi familia? No. ¿En mis amigos? En los pocos amigos que soportaban mi desolación, menos. ¿En mi novia? Posiblemente sí. La única muchacha que me quería y con la que compartía buenos momentos. Ella también soportaba el egoísmo que hoy recién acepto. ¿Qué habrá sido de ella? ¿Qué salvación esperaba? ¿Dios? ¿Cómo Dios iba a tenerme en cuenta si yo no era? Ni María Laura, mi novia, ni mis amigos llegaban a entender que cuando estaba junto a ellos no estaba. Podíamos escuchar juntos música, ir al cine, comentar la película en un restaurante, caminar sin rumbo en la madrugada, pero yo no era más que una transparencia, una lámina de viento. El momento aconteció una noche de verano. El no ser desbordó mi cuerpo y cuando amenazó con matarme, si no me escapaba, no me opuse. No recuerdo cómo, pero salí de mi casa, me fui, huí por la ventana que daba al jardín. Luego de la muerte de mis padres, por primera vez comprendí que así como ellos un día se habían desaparecido, yo también podía hacerlo. Nada parecía más fácil. Como el río ara su cauce, pues entonces no sabía que aquella desolación dejaría sus marcas en mi forma de pensar y vivir. Lo que hoy soy es fruto de ese hueco de no ser que en esa época crecía dentro de mí. Y si alguno de mis amigos decía, escucha esa canción, esa melodía, hacía que escuchaba, ponía la cara que ellos querían que pusiera y decía lo que ellos esperaban oír. Pero de eso me di cuenta mucho tiempo después. Y cuando digo esto, parece que hubieran pasado siglos y apenas transcurrió un instante. Un día me fui y no regresé.
ahora no sé dónde estoy. A pocos días de mi desaparición, mis hermanas abandonaron la búsqueda. Perdí la cuenta de los años que no vi a mi novia. Muchas veces dudo si el fantasma, si fue el fantasma de un sueño o una realidad. De mis amigos no llegan noticias, no los culpo. Aquí el tiempo parece no transcurrir. A lo lejos el mar avanza. En la oscuridad de la noche, la luna es más grande y roja, y no muere. El día que dejé de verla, habré regresado al estanque de aguas claras y quietas, al estanque sin aventuras o, lo que es lo mismo, volver a morir. Gracias. La carta que debía. Te debía una carta, compañero, una carta de amor, aniversario, la que siempre te envío cuando otoño comienza a embriagarnos con su vino. Este año no pude hacerla en fecha. La escuela, el hospital, la casa, la cocina, la ropa, el timbre, el polvo, los rincones y el trajín, que también se hace bueno porque vibra y envuelve en otra danza familiar y mínima este quehacer que me ilumina y canta y ya transfiere su triunfo al tiempo libre, a las rodillas limpias, a la ropa planchada y la comida. Pero hoy vuelvo a ponerme mi vestido de pájaros y soles, aquel que conociste en primavera y hace ya 13 años que me cubre sin gastarse en el tiempo o la rutina. Y no es mérito mío esa perfecta comunión de amores y cordura, porque soy, y lo sabes, como el agua ligera, un torbellino, un asombro de espumas que devora, que se acosa y te acosa y desafía, y aturde, corre y anda entre camas y escobas, entre besos y túnicas, entre sangre y aromas, con dolor y con rabia, pero plena de amor, de tu amor que se hunde, equilibrado y puro, y despierta en mi boca con fulgor de arco iris. Eres tú quien me ha dado, porque vuela en tu aire y sobrevive en tu oficio de hombre y de ternura, ese nuevo reloj en el que avanzo y me permite ser, y ya perdona, el destino de sal de mis recetas y estas arrugas que se vuelven leves cuando tu abrazo ampara mi cintura. Siempre he pensado que el amor se hacía de ausencias, deserciones, fugas, y sin embargo, de tu mano anduve la nueva dimensión de una poesía. Ser mujer, tu mujer, la que anda por la casa entre gorriones picoteando, entre ollas y sartenes, entre el perro y los libros, mientras abre sus puertas y te dice: esta es mi carta, amor, la carta que debía y necesito para alzar esta voz en mi universo y proclamar que soy, oh privilegio, la celebrante de la vida. Oración de un médico. Un poema que escribí al recibirme hace ya unas cuantas décadas. No me faltes, Señor, en la esperanza, ni defraudes mi voz en la fatiga, que no olvide en el vaso de la ciencia la mansedumbre de aceptar mis faltas, que el fuego del amor no se desangre en esta sed de sueños y de ansias, espígame las manos ya vencidas y canten en las tuyas sostenidas, que mis ojos no olviden la alegría y construyan los puentes de tu día, que en mi pecho florezca la ternura y en cada llaga encuentre la paz de la piedad que transfigura. Acostumbra mi mente a la justicia, pues soy débil, Señor, y a veces caigo en esa piel de barro que lastima. En esta vocación de lágrimas partidas, reclamo de tu luz
la clara espiga. En mi carne mortal la tuya espero y en el milagro de la vida quiero la inviolable caricia de tu cielo. José Grunberg, el libro ayuda a comprendernos. Leer es un acto de entrega y de soledad. El libro y yo. Palabras que nos estimulan a pensar, pero también a descubrir y a descubrirnos. La lectura la considero como un modelo psicoanálisis en el encuentro el yo con que lee. Corazón del mundo de Amici era para muchos niños de la escuela primaria de Tacuarembó la puerta de entrada a la literatura. La clase era representativa de todas las clases sociales, pobres, muy pobres. Algunos tenderos como mis padres y otros muy ricos como hijos de abogados y estancieros. Solo se disponía de 2 ejemplares de Corazón que lo íbamos pasando en préstamo de mano en mano. Hubo solo una vez una demora que preocupó. Dudamos. Pasó que lo leyeron los 8 hermanos de la familia. El hábito de leer quedó para siempre y aún hoy siento que es un encuentro conmigo mismo. Terminé cuarto de liceo. Hube de emigrar a Montevideo para el bachillerato de la pensión. En la década del 50 en Montevideo me adaptaba muy mal en vestimenta y habilidad para bailar, lo moderno. Yo era adicto al tango y al vals. Gran frustración. Planchaba sin cesar. Al irme del baile de planchar, me dijeron los amigos de una chica que no bailaba, que estaba atrás de la biblioteca. La encontré, muy chic ella, sorprendentemente la única que aceptó mi invitación. Era su primer día en Uruguay, solo hablaba francés, la incomunicación fue total, pero pasamos muy bien esa noche y otras muchas. Y al casarnos hubo dificultad para ubicar sus libros en francés, Sartre, Simón de Beauvoir, en la biblioteca, al lado de Serafín J. García, Morosoli y Paco Espínola. Años a un libro desembarca en nuestra casa con una palabra muy rara, la serendipia. Indagué ese término tan extraño. ¿Qué significaba? Encontrar lo que no se buscaba, pero que resulta el encuentro mucho más importante de lo que buscábamos y que impacta positivamente en nuestras vidas y en algunos casos va para toda la vida. En mi caso fue un caso feliz de serendipia encontrar a aquella inmigrante en el baile a pesar que estaba oculta atrás de la biblioteca. Lamentablemente, la pantalla del teléfono celular, la tablet, son interferentes mayores del libro. El libro se defiende muy bien. Las librerías gozan de muy buena salud. Recuerdo una sentencia de Clemente Estable: la salud se la reconoce cuando la perdemos y la cultura cuando la ganamos. Giraldi resume una espléndida sentencia. Como la bicicleta, el libro es una perfecta invención. Y la invención perfecta es muy difícil de matar. El auto no mató a la bicicleta y la web no mató al libro. En esa casa nunca entra nadie. Eso dicen. Está sola. La miran con ojos prestados. El piso está vencido de verde. Es un prado donde no pastan animales. Nunca los vi en mi niñez. Fue construido y abandonado por sus dueños. Desde su interior se puede observar en todas las direcciones del planeta. Nunca vi las puertas abiertas, sino tapizadas con hilo de limón verde que respiran. Está abandonada desde que no recuerdo.
me lo ocultaron, como me ocultaron tantas cosas. Una tarde la miré detenidamente. Me refugiaría en ella, pensé. Atravesé la puerta, atravesé el patio, toqué la puerta, crucé, estaba dentro. El viento ingresaba con fluidez. Extendí los brazos con una sensación de extrañeza y triunfo. Miré las paredes que me parecieron mucho más blancas. Me uní a ella. Sentí que empezaba otro tiempo. El agua corría con fluidez. Las persianas funcionaban. Dije, es mía. Me identifiqué con ella. Lloré por la emoción que me abandonaba, que me dominaba. No volví a salir. Di un paso en dirección a la puerta. Tropecé con mis lágrimas. Rodé como un limón verde. Con un esfuerzo me levanté y empecé y esperé al hombre que me amaba. Frida Hetsch. El tío Diego. Un inquieto silencio dominaba la escena. El calor agobiante de la tarde veraniega parecía no perturbar al numeroso grupo de niños que rodeaba al tío Diego, formando una audiencia que, como fascinada, esperaba escuchar alguno de sus relatos, procurando no perderse un solo detalle de los mismos. Mucho tiempo atrás, el tío Diego había sido monteador en la selva misionera, región que con su exuberante vegetación y su exótica fauna alcanzaba por esos tiempos ribetes míticos en el imaginario popular y dejaba abierta la posibilidad de que hubiera vivido cosas por demás inaccesibles para quienes lo escuchaban. El tío Diego era un excepcional contador de historias. Era también un fabulador que enriquecía sus relatos con descripciones muchas veces decididamente absurdas. Al contarlas, parecía revivirlas en su mente y terminaba por creer él mismo en su veracidad. Tenía también una peculiaridad en su estilo narrativo. Solía restarle importancia a las cosas que contaba, dándoles un cariz de aparente nimiedad. Así, para el tío Diego, nada era muy grande, ni muy peligroso, ni muy distante. Esta técnica, que astutamente dominaba a la perfección, le permitía luego agregar a sus relatos, con total naturalidad, esos detalles fantásticos con los que su fecunda imaginación los adornaba. Con el correr de los años, se fueron dando situaciones muy simpáticas que se generaron como producto natural de la interacción entre el viejo tío, que al narrar historias fabulaba, y los curiosos niños que con su incipiente perspicacia lo escuchaban. Volvamos entonces a la escena del comienzo, donde uno de los niños le hizo una pregunta que dio lugar al siguiente diálogo. Tío, ¿en la selva misionera hay víboras grandes? Y sí, mi hijo, dicen que alguna que otra hay, pero yo creo que muy, muy grandes no deben ser. Y tío, ¿usted llegó a ver alguna muy grande? No, mi hijo, la verdad que no. Mire, la más grande que llegué a ver fue una yarará que bajaba de un árbol cerca de donde yo estaba sesteando una tarde. Como mucho, mediría unos 20 metros. Un murmullo de admiración recorrió el auditorio, denotando lo difícil que resultaba imaginar siquiera a una víbora de semejante tamaño. La curiosidad afusó a otro de los niños. ¿Y usted qué hizo, tío? Y bueno, mijo, en esos tiempos uno era rápido de reflejos, así que agarré el machete y de un golpe seco le corté la cabeza. Un nuevo murmullo, que expresaba la admiración por la valentía del tío, brotó espontáneamente y, de inmediato, surgió otra pregunta. ¿Y qué hizo con la víbora, tío? ¿Se fue y la dejó allí? Pero no, mijo. ¿Cómo iba a dejarla? Con lo hermoso que era el cuero de ese bicho. La agarré por la cola y la metí en una botella. Esto último fue demasiado para la sagacidad de otro de los sobrinos, quien se apresuró a retrucar.
Perdóneme, tío, pero ¿cómo hizo para meter una víbora de 20 metros en una botella? Por un momento, el tío Diego se vio perdido ante la lógica inapelable del cuestionamiento. Pero pronto, su ingenio le permitió dar una respuesta de antología. Se tomó la punta del dedo meñique de una mano entre el pulgar y el índice de la otra y, marcando cada palabra, respondió: finita como un hilo, mijo, finita como un hilo. El pueblo. Hace años ya que no visito el pueblo. Cuentan que ha cambiado, que han asfaltado algunas calles e iluminado otras. No importa, lo guardo en mi mente como era, con sus bellezas y sus cosas feas. Así vive en mi memoria y así lo llevo en el corazón. Es maravilloso detener el tiempo como en el cine, entornar los ojos y contemplar escenas de aquellos lindos días que han pasado. Observar todo de nuevo a través del velo del encantamiento, regresar a la infancia, despertar y seguir viviendo sin sentir la prisa del tiempo. Veo la plaza en invierno, los árboles están desnudos, sus delgadas ramas grises tiemblan de frío, las hojas secas, cric-crac, crujen con mi paso, cric-crac, van dispersas sin rumbo. Siento pena por ellas, tal vez por aquella leyenda. ¿Quién sabe si no rondan espíritus entre las hojas secas? En primavera, las hojas tienen música, en otoño silencio, y el silencio es poesía en mi alma de poeta. Miro a través de la ventana. Una garúa fina cae sobre el pueblo. En el momento en que salió... Ay, perdón. Unos chiquilines descalzos chapotean en el barro. Es un juego lindo. Quisiera salir, pero no me dejan. Pasa un muchachito con una vaca de tiro. Le habla como a una amiga. Pasa el panadero en su sulqui. Reparte el pan casa por casa. Pasa el lechero en su carro, saluda y deja en la puerta de casa un tarro de leche espumosa recién ordeñada. Pasa un hombre con un gurí en la espalda. El niño lleva a modo de capucha una arpillera que ondea el viento. Cuando cesa la lluvia, por un momento brilla el sol. Ahora puedo salir. Miro en derredor, hay lágrimas de rocío sobre las hojas. Y mira, se acerca un colibrí al pistilo de un gladiolo del jardín. Un ciempiés negro surca los pastitos que lograron sobrevivir entre las junturas de los baldosones en la vereda y por el escalón corre un grueso cascarudo. Grandes hormigas en fila india cargan hojitas al hormiguero. Yo, con la lupa de papá, observo fascinada cómo aumentan de tamaño las hormigas. Una pelota de colores rueda por el declive de la calle. Botijas embarrados y deshilachados, haciendo barullo, corren tras ella. El pueblo se redime y se magnifica en la inocencia. ¿Ves? Esas cosas tienen los pueblos.